Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? ¡Hey, Chime! Buenas noches. Sí, tendría que meter música de espera, pero no tengo nada así. Por eso estaba dejando la música del juego, pero sí, tendría que poner algo. Luego, no sé cómo hacerlo para que lo coja el PC. ¡Eh, Alex! Buenas noches. Bueno, sin más dilación, vamos a seguir. Pero bueno, antes de nada, opciones, juego. Quiero cambiar esto que vimos, voy a poner este, ¿vale? Ya está. Ahí está, vale, perfecto. Bueno, pues lo dicho, muy buena gente a todo esto, buenas noches a todos. Me alegro de veros por aquí, ya de entrada. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos, que... ¡buah! Se quedó súper interesante. Y por fin, después de volverme loco, he cambiado los ajustes de visualización para yo verlo mejor, el juego. Y bueno... ya lo veo que da gusto, la verdad. Sobre todo ahora de noche. A ver, intentaré estar hasta las 2, ¿vale? Porque estoy un poco con sueño por culpa del trabajo y cansancio. Y bueno, al final me he decidido que sí, voy a volver para atrás, pero no voy a matar a los enemigos. O sea, no voy a coger... solo voy a coger lo imprescindible y volvemos. Porque es que el punto de control está atrás y no tengo ganas de morir y volver a cogerlo todo, sinceramente. Así que nada. Y bueno, ahora que lo pienso, Chime... sí, es para débiles. Ya, tío, pero yo soy débil, muy débil para el sueño. Que iba a decir, Chime, que lo de la música de fondo normalmente no me hace falta porque no suelo tardar mucho en los comienzos. Suelo dejar 2 minutos, pero para 2 minutos, pues no... sí, es que si nos ponemos quisquillosos también luego me faltaría edición en el final, pero bueno. La verdad, yo espero que se vea bien. El juego, por lo que estoy viendo, se ve con mucho brillo ahí. Yo lo estoy viendo ahora bien. Pero es lo que digo, me he vuelto loco para poder hacer que se vea bien. Vale, a ver. Menudo rodeo hemos tenido que dar, ¿eh? Uf, para volver. Vale, me tengo que llevar esto. Para coger los objetos, tío, que ayer no pudimos. Me dio mucha rabia. Esto no se puede abrir, ¿no? O tiene que ver con el fusible. Es que la verdad es que no lo sé. Ah, me lo he pasado. Es aquí. De hecho, diría que se ve más claro en el monitor que en mi tele. A ver, ¿cuánto tenemos? Vale. Para recordar, por si acaso, si avanzo más, se pierde o algo, no sé. Oh, salud, bueno. Prefiero créditos, la verdad. Aunque sí, la salud es importante. Que por cierto, Chime, no sé si lo sabes porque ayer, no sé, creo que no te pasaste. Estoy en máxima dificultad. Sí, de miedo y sustos, exacto. Bueno, a partir de aquí no me meto porque ya si no aparecen los monstruos y me matan. Y no tengo ganas de volver a empezar. Te hago un resumen del juego, ¿vale? Es como un Dead Space porque es de los creadores de Dead Space. Y es de terror. Estamos ahora mismo en la prisión de Calisto, ¿vale? Se llama así porque es una de las lunas de Saturno. Y él era un conductor de una nave que transportaba una mercancía y le asaltaron la nave por la mercancía y bueno. Sí, bueno, Alex casi le da unos cuantos infartos. Yo ahora con los cascos seguramente también me lleve más sustos. O sea, bueno, de hecho ya pasó ayer que me llevé algunos sustos. Y bueno, lo dicho, pues al aterrizar Su compañero copiloto muere y... el capitán de la prisión le salva la vida, entre comillas. Y bueno, el alcaide de la prisión le saca y le dice que a él se lo lleven y lo meten en la cárcel, básicamente. Y nada, le putean la vida a niveles astronómicos. Y al despertar, después de que le hayan puesto lo que tiene en el cuello, lo de la luz, porque se desmaya del dolor, obviamente, es una operación bastante dolorosa, pues apareció en la cárcel destruida, todo en llamas, mucha sangre, muerte. Y nada, resulta que ha habido como una especie de infección en la que los prisioneros se han transformado en cosas que ahora mismo no me acuerdo qué nombre tenían, porque en el juego no lo han dicho todavía, pero sí que se sabía de los trailers, pero no me acuerdo ahora. Pues eso, no me acuerdo. Pero todo guay. Vale, era por aquí, ¿no? Sí. La verdad es que un mapa al juego, que es lo que dije en el directo anterior, le vendría bien. Vale, nada, pues vamos a avanzar por fin. Perfecto, otro inyector. Qué pena no poder abrir. Vale, me falta poder abrir más espacios aquí, ¿eh? Ni huele y leches, casi tengo que tomar. Pues a mí me mola todo esto, Alex. Vale, creo que puedo hacer ataques de sigilo, ¿eh? Ahora tengo miedo porque no sé si me van a perseguir, tío. Ah, por aquí no puedo ir. Ah, que aquí ya he estado. Es el mismo sitio, ¿no? A ver, puedo enfrentarme a ellos, pero en máxima dificultad no es muy recomendable. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¿Qué pasa aquí? Tío, que no paran de venir. Me voy a morir, ¿eh? Si no esquivo, me muero. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, chaval! Solo tenía que esquivarle. ¡Que me estaba enfrentando a cuatro, tío! ¿Que esto qué es? Sí, no, sí, está claro que es por donde ellos, Alex. Nos ha guardado, ¿verdad? Nos ha guardado. Nos ha guardado. Pues no pienso volver atrás, mira, que le follen, así de claro. Me va a tomar por culo. Pero puedo hacer ataques sigilosos, es lo que no me ha quedado claro. Puedo, vale. La cosa es, a ver cómo lo hago. Vale. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Y este de dónde ha salido? Paliza las justas. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido ese? Que alguien me lo explique, por favor. ¿De dónde ha salido el de atrás? Es que antes me ha hecho la misma. Tío, qué rabia. Sí, es súper gore el juego. Pero súper, súper gore. Bueno, lo de adiós ojos ya me lo hicieron ayer, ¿eh? No me he sorprendido porque ya lo vi ayer. Pero el de atrás, ¿de dónde ha salido el de atrás? Es lo que no entiendo. ¡Qué gratuito! No, no, otra vez no, esta no. Adiós, cara. Qué gratuito. No. ¿De dónde ha vuelto a salir? Que no estaba. Es que ¿de qué me sirve hacer un ataque sigiloso si viene el de atrás y dice, es que te estoy viendo? En el puente, pero si es que no le veo. Si he ido al puente ahí, no estaba. Sale de la nada. Mierda, odio cuando se pone en plan berserker. Ah. Punto de control termino antes. Más rápido. Una de las cosas... Sube por detrás. Por detrás. Una de las cosas que no me gusta de este juego es que cuando esquivas, hay veces, que ya habéis visto, que te pega como de refilón. Y la verdad es que no me mola eso. O sea, creo que Alex lo que quiere decir es que sube por aquí detrás, ¿no? Que sale de aquí. Vale, a ver. Muere. Y voy y cojo eso sin querer, ¿sabes? Joder, loco. ¡Moríos ya! ¡Cojones! ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Os odio ya a todos! ¡Hostia puta, loco! Uf. Sí, exacto, básicamente, Chime. Sí, no, me he encerrado a propósito porque he visto que cuando te pegas con uno, el otro no viene, ¿sabes? A no ser que estés en una zona abierta, entonces ahí sí que parece que viene. El nuevo alcaide, no sé de qué pie cogea, ha hecho más cambios en los pocos meses que lleva en Ferro Negro de los que se han hecho en décadas. Pero sea lo que está pasando, esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. Vale. La verdad es que me gusta que te ponga casi todo, ¿eh? En plan, está guay. ¿No me ha soltado nada? Ah, al matar con sigilo no sueltan nada a los enemigos. Genial. Es que he saltado a propósito porque he visto también que a la animación, cuando saltan ellos, tienes ese margen para pegarles. ¿Este todavía sigue aquí así? Hemos vuelto al principio, ¿no? A ver si funciona. Parece que hemos vuelto al principio. Pero... sí, ¿no? Esta es mi prisión, claro, hemos vuelto al principio. Claro, con la pistola, ¿no? Me imagino. Tío, pero me he dejado cosas atrás. Bueno, imagino que luego podrás volver. A porrazos. Bueno. Que no me vea y hacer esto hace todo el ruido del mundo. Lo sabía. Tú. ¿Cómo cojones has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale, a ver si lo he entendido. Ah, te estrellas aquí y este sitio se va a la mierda. Como si él lo hubiese querido, ¿sabes? 5-2. Mírame cuando te hablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? ¿Eres diferente? ¿Eres especial? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Se ha repetido 2 veces, ¿por qué? Este es mi rey. Todo tuyo. Se ha bugueado la voz, ¿no? Elías, estoy listo. Y Ferris también. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. Eres más duro de lo que creía. Sigue avanzando. He encontrado una sala segura más adelante. ¿No tiene como... unos bugs un poquito raros? Ha respondido a un accidente en el exterior de la guerrilla. Hemos llegado al lugar por órdenes del alcaide y solo hemos dado acceso al equipo de Marer. Jamás pensé que echaría de menos a la anterior alcaide. Ella seguía las reglas. Ya ve, Chime. Y tanto. Pero que haya repetido 2 veces una frase y ha matado a uno solo empujándolo, eso ha sido falsísimo. Uy. Ah, vale, esto es por donde entramos. Ah, lo del empuje, ¿no? ¿Ya nos vamos de la prisión? Y a partir de aquí ya lo puedes volver. Hostia, pues si lo sé, volvía antes de irme. Ahora que no hay enemigos y cogía las cosas. Bueno, si hago otra partida... lo sé para la próxima. Pero ¿no queda como raro? O sea, no hemos investigado bien la prisión. ¿No queda como raro todo? Y me falta más luz aquí, ¿eh? Su nuevo alcaide, haré lo que sea necesario. Por ustedes. Por esta institución histórica. Por toda la humanidad. Ah, aún no me voy, vale, vale. Pero es que de repente... Jo, no le hago nada al robot. ¿Qué cojones? ¡Cabrón de mierda! Falsísimo. Falsísimo. Sigo diciendo que los esquives, no sé para qué los hace, si... Es que el problema está, reside el problema en que cuando tú haces un esquive y el enemigo hace este movimiento a esa dirección y no lo termina, te lo comes con patatas. Lo necesario, hacer lo que haga falta. Tomar decisiones duras. Esta vez no, asqueroso. Hace como una mariposa, trofeo. ¿Cómo aguanta el hijo de puta? No sé si curarme. ¿Cuántos me quedan? Vale, no se puede romper. Y no veo nada aquí, o sea que... Hostia, chaval, ¿qué ha pasado aquí? Jacob, aquí. Venga, colega, mueve el culo. Vamos, Jacob, corre. Dios, Dios. Menos mal, tío. ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Habías dicho algo de un plan? Sí. Oh, salud, qué bien. Vamos. Sí, sí, ve tú. Yo... Jacob, entra aquí. Voy. Espérate, que necesito vida. Vamos a saquear un poquito por aquí. No hay nada más, ¿no? No veo nada más. no será útil. Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. Vale. Perfecto. Toma, toma, qué cosas, chaval. Elija cuando quiera. Alex, bueno, ¿esto lo vendo? ¿El convertidor de energía? Es que no sé para qué sirve. Atadas con la impresora. Vendo los convertidores, ¿no? Vale, pues ahora lo hago. Vale, entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí, una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí, desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, vale. He tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema, la UMS. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. Vale, pues vamos a vender. Cubre todas sus necesidades de impresión. Entonces esto no lo vendo. El alijo lo rompo como me dijiste. Joder, tío, tendría otro para vender. Qué putada. Ah, eso también vale. A ver. No me deja. No funciona, Alex. Me esperaré a tener el este a ver si funciona con eso. Los servicios de impresión de JU le desean un unido día. No, creo que no, es que es una cosa de contenido descargable que me venía, pero no sé cómo funciona exactamente. No sé si es venderlo sin más o qué. No creo que sea eso. Me esperaré a tener el GARP. A ver si es eso. Desbloquea un nuevo ataque por abajo para bloquear con éxito el último ataque de un enemigo. Hace que el enemigo sea vulnerable a los ataques. Oh, es que todas estas cosas parecen buenas. Una ligera... esta relación que mejora la velocidad de combinación, reduciendo el lanzamiento aerodinámico, aumenta la duración del... ¿Y esto? Desbloquea un ataque nuevo y más potente. Vale, ¿y de la pistola qué da? Estabilidad. Las balas son muy raras, así que voy a mejorarme... la porra eléctrica. Voy a pillar esto. Reforjando, trofeo. Utiliza esta unidad con responsabilidad. Que tenga un unido día. Como mola. Bloquear inflige daño al enemigo. Cuando ataca. Pues sí, la porra la verdad es que parece la mejor opción, ¿eh? Ahora mismo. A ver, si vendo la caja... Ah, contraataque de bloqueo. Mantener el joystick izquierdo hacia abajo para bloquear un ataque cuerpo a cuerpo. Si un ataque se bloquea con éxito... Los ataques por debajo infligirán daño y derribarán al enemigo. Entiendo. No hay nada más aquí. Pistola, Tras ejecutar un combo cuerpo a cuerpo, busca el indicador de disparo rápido marcado sobre el enemigo. Pulsa y mantén montón L2 a continuación. Pulsa rápidamente el botón R2 para fijar de forma automática al enemigo como objetivo y dispararle una vez más. A ver, entonces, para que yo me entere. Pegamos. Y luego, vale, ok. Creo que lo pillo, más o menos. Pero va a ser muy raro usar la pistola para eso. ¿Cojones? ¡No me jodas! Vale, ya lo pillo. ¡Qué mal rollo! Me cago en la puta. Si esquivas perfecto, sale un... Vale. A ver, no ha sido para tanto, lo sé, Chime, ya lo sé. Pero qué mal rollo digo que venga el tío a enfrentarse a mí, ¿sabes? Que no me lo esperaba. Los capullos estos, tío, que no sé lo que son. Pero... Estoy gastando muchas balas, no debería. Pero da mal rollo, no me jodas. ¿Y dónde se ha metido el bicho a todo esto? No había más salidas. Sí, no, Dead Space da todo más mal rollo porque la música que ponen es más siniestra. Aquí la música que ponen es como de tensión. Ya está. Digo, pensé que había algo más. La verdad, me ha asustado un poco. Que cuando de repente entras a un pasillo oscuro con ruidos así... Acojona, ¿eh? A ver, yo lo oigo por los cascos. Da más impresión, no sé. Literal que estoy viendo la pantalla del monitor en las zonas oscuras. Que mi tele no se aprecia, tío. En el monitor, no sé por qué, lo veo todo más lúcido. Mierda. Ya viene a por mí. Muérete. ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! ¿Cómo mete el cabrón? Más vida no vendría mal. No me quiero gastar inyectores ya. No me esperaba que viniera por mí ya, sinceramente. Coño de la madre. Vale, el sistema de combate ya lo voy pillando. Bastante versátil. Ya, pero es que me ha acojonado, tío. Ese bicho era muy grande y estoy en máxima dificultad. Pero tienes razón, no voy a gastar más balas. Qué pedazo de linterna. A ver, algo me dice que es por aquí el camino principal. El problema es que hay muchas vías secundarias. Eso me raya mucho. Pero ¿y si es por aquí el camino principal? Es que no lo sé. Vale, ok. Oído, Alex, ya está. Con que me digas eso, suficiente. Es que quiero no dejarme nada y los puntos de control están bastante alejados. ¿Puedo? No, no se puede. No sé si es vómito de sangre o descuartizamiento. ¿Seguro que vuelves? Joder, chaval. No, sí, está claro que hay bichos, sí se oye. Vale. ¡Lo sabía! Sabía que había uno detrás. ¡Hijo de puta asqueroso! Estoy en la mierda, tío. Madre mía. No me ha rentado esto, eh. Qué mal rollo, tío. Vale, me viene bien. Sí, no, me lo imaginaba, Alex, me lo imaginaba. Qué pena, tío. Si hago nueva partida... O sea, en el futuro, cuando me acabe esta, ya sé por lo menos los caminos y demás, tío, porque veo que es muy lineal, también te digo. No sé si luego se abrirá más, pero... ¡Ah! Esta era la puerta, vale. ¿Esto se puede romper? Me gustaría saber qué cristales se pueden romper y cuáles no. Vale, nada. Joder, loco. Sistema operacional sin conexión. ¿Y el robot que ni se muta? No sé, ya lo veo. Mierda, pero se lo he esquivado. Falsísimo. Falsísimo, joder, falsísimo. Lo estaba esquivando, o sea, es que no sé por qué no... Ya está. Anda más por culo. Que tanto no costaba, ¿eh? Pero aquí no hay nada. Qué decepción. Me pasó lo mismo, claro, si es que... En verdad el juego, si lo sabes hacer, no es tan complicado. Es solo saber moverte en el momento adecuado. Y la velocidad adecuada. Acceso denegado. No se puede abrir. Necesitarás credenciales de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. Encuentra el cadáver de un guardia. Aquí hay uno. Reparaciones. Utiliza el pincho para quitarle el implante. Espera, ¿qué? No queda otra. Es la única forma de cruzar la puerta. ¿Y por qué no le corta la cabeza o se lo lleva? Qué desastre. ¡Ah! Sargento Eric Jane. No, Chime, está muerto. Bastante muerto. ¿Me estás diciendo que ahora puedo quitarle a los cadáveres sus grabaciones así? No me quedaba otra. Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloqueo. Pero no hay nada. Hay que sellar la puerta. ¿Me recibe alguien? Hombre, claro. Vamos, que lo ha hecho... What the fuck. Pero... Ah, que se había bugueado. Pista de código. Aquí te dice los que puedes encontrar, ¿no? A ver, no era tan previsible, Chime. Que un cadáver de repente cobre vida así no... No creo que fuera... Parece que el alcaide es el que ha hecho todo esto. Están encerrados. ¿Por qué? ¿Y cómo, más bien? ¡Coño! ¡Coño! Hijo de perra, asqueroso. Mierda. Pues sí, un poco sí, Alex. Me pasa también por no prestar atención. Nada, pues estoy muerto, pero no me puedo curar. Tengo un spray, pero... Bueno, un spray, una inyección, no lo voy a usar. Opción A. Que no me ha gustado nada. Y opción B. Que es la misma que la opción A. La verdad, no sé qué hacer, ¿eh? ¿Qué me recomiendas, Alex? ¿Derecha o izquierda? Tío, me voy a curar. No puedo ir así por la vida. Pues nada, vamos hacia la izquierda. Vale, genial. Pues... Sí, pero tiene que haber alguna diferencia entre caminos, ¿no? Llegas al mismo sitio. Qué raro, no parece que las indicaciones sean iguales, ¿sabes? A no ser que sea así. Impoluto. ¡Puta madre! Ah, sí, ya. Ya me ha quedado claro. Había que ir por los dos agujeros, sí. Vale. No me esperaba tanto enemigo. Es que lo estaba oyendo, digo, estoy oyendo mucho bicho, mucha mierda, como si estuviera cerca, ¿sabes? Ah, aquí me dejas. Ahora que sé lo que va a pasar. Vale, vamos al punto de control. Sí, porque pensé que era uno. Digo, si es uno, pues me lo cargo. Pero no. Me pisotearon, güey. O sea, le he disparado en la puta cabeza y le ha dado hueva, ¿eh? Hago en todo. Vale, ahora voy a ir por la derecha. Solo por cambiar. Pues parece diferente, ¿eh? Y aquí la música parece que da más mal rollo. ¡Lo sabía! ¡Qué asco de bicho! Al menos ha dignado. Se ha dignado a darme vida, ¿sabes? Vale, otra grabación, perfecto. Pues mira, valía la pena. He tenido que retirarme. Eran demasiados. Han capturado a todo mi pelotón. Se lo ruego, tiene que enviar a alguien. No sé cuánto más aguantará esa puerta. ¡A por él! Dios. ¡No! ¡No! Genial. ¿Y qué me quito? Si todo aquí vale... Pues voy a tener que... Nada, me voy a gastar el inyector. Y así tengo otro. Ya está, no pasa nada. Al menos sé que aquí tengo salud. Ya está, no hay nada más aquí. O sea, que este era el camino secundario. Tiene pinta que me va a aparecer algo más. Joder. Qué mal, ¿eh? Parece que aquí he hecho punto de control. Nope. Vamos por aquí ahora. A ver. Ah, vale. Ahora lo entiendo. ¿The Dark? Ah, la luz, vale. What the fuck? Sigo vivo esta mierda. Voy a gastar balas para abrir espacio. Es que si hubiera una tienda portátil... ¿Y por qué ahora no hay dos? ¿Para qué sirva que rompa esto ahora? Madre mía, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde lleva esto, loco? No me mola nada este sitio, ¿eh? ¿Qué cojones de mono? ¿Dónde estoy? Esto no me mola, ¿eh? Más importante, me he saltado un sitio porque esto parece el camino principal. Vale, si bajo ahí... La muerte llama, ¿no? Espero luego poder volver. No, esto no tiene pinta de que pueda volver, ¿no? Dios, ¿este lugar qué es? ¡Qué mal rollo! ¿Secundaria? ¿Crees? Madre mía. Es que el problema es que aquí no hay un mapa. Me estoy dejando muchas cosas ya, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Una especie de secta? ¿Este es el alcaide? ¿No? Me faltan 2 grabaciones más. O sea, ¿me estás diciendo que dentro de esta prisión había un lugar secreto donde se reunían? Vale, ya me lo imaginaba, Alex, que era por ahí la principal. Genial. No. Tío, es que todo me sirve, no puedo tirar nada. Dan ganas de luego volver aquí, ¿eh? Que si pudieras guardar en cualquier momento sin necesidad del punto de control, yo fuera de cámara volvería para atrás a una tienda o algo y cogería todo lo que me dejo, pero es que no te deja. Es que si vendo todo eso me forraría. Podría subir bastantes cosas. Y no hay ninguna tienda cerca, que es lo peor de todo. Y se vuelven a apagar las luces como si no supiéramos que se habían apagado. ¡Hostia puta! ¿Cómo coño puede ver? ¿Cómo coño podía ver? Sin cabeza. Bueno, en Dead Space pasa lo mismo, pero... no sé. Aquí... no me cuadra. Ay. Uah, en el próximo punto de control yo creo que lo dejo, ¿eh? Me estoy muriendo de sueño. Ya. Estoy en la zona médica. Sigue en dirección a la salida trasera. Allí contactaré contigo. No queda sitio. Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera. El primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más. Estamos perdiendo el control. Tenemos que encontrar a Mater. ¿Dónde narices se ha metido? La verdad es que este juego está hecho para dejarte muchas cosas al principio, a no ser que las raciones y hagas muchas vueltas para atrás. Porque es que si no, no le veo la lógica. Coño de la madre. Claro, si es que no me lo puedo llevar y eso es munición. La área médica siempre suele ser la más horrible. ¿Por qué huele a combate o algo peor? Sí, el Garp. Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Eso es un GAN. A los camiones de los guardias les encantan. Sí, de acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante. Ah, se gasta, cómo no. Sí. A ver, vamos a ver si es verdad lo que dice Alex, lo que decías Alex de... Es para vender y ya, no se puede. Qué putada. Ojo, pues si se lo vendía y me ganaba una pasta. No es vender. ¿Y qué hay que hacer con él? Vale, el último punto de control es aquí. Pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? No sé para qué sirve guardar partida. La verdad. Ah, que es solo vender. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya, gente, que estoy bastante cansado. Por desgracia no puedo seguir. Tengo sueño, ¿eh? Oh, pero me está encantando el juego, es genial. Quiero seguir y no puedo por el sueño. A ver si mañana puedo grabar un poco más. Y si no, ya el miércoles haré un poco como hoy. Y el jueves intentaré estar toda la tarde. Pues nada, gente, hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que me está encantando el juego. Sé que los directos son cortos, pero es que a estas horas no puedo hacer más. Mi cuerpo no da para mucho cuando he trabajado tantas horas. Lo dicho, si os ha gustado, seguirme para más y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Nos vemos mañana, si puedo, por la tarde-noche y el miércoles también. ¡Chao!